Hola mis amigos de Vamos por el Mundo, bienvenidos a un video más. Hoy pues estoy muy contento porque hemos tenido bastantes avances en el desarrollo de la camperización de nuestra camper y pues nada, estamos muy contentos, muy agradecidos con todos ustedes. Hoy voy a estar haciendo algo muy especial, muy particular, y es resinar aquellos huecos, aquellos lugares a donde la madera no empata bien con otra madera o con la chapa o con la fibra. ¿Para qué se hace esto? Para evitar movimiento de la madera y pues también para darle un toque estético. Es muy sencillo, les voy a enseñar cómo, les voy a enseñar qué materiales se necesitan para que lo puedan hacer. Voy a mostrarles algunas partes que resiné el día de ayer para que se den cuenta a qué me refiero. Acá arriba en el canto de la madera no llegaba hasta el techo. ¿Por qué? Porque pues la madera es cuadrada y el techo comienza a redondearse, entonces deja una luz y en este caso es bastante amplia. Entonces lo que hicimos fue resinar. Resinar es muy distinto de fibrar, entonces ya les voy a explicar la diferencia. Aquí también lo hicimos y lo vamos a hacer hoy en toda esta parte. Vamos a rellenar estas partes también, estos pequeños filos para que queden estéticamente sellados acá arriba, y como se pueden dar cuenta pues adelante también se ha hecho el mismo trabajo. Como les explicaba, hay una gran diferencia entre resinar y fibrar. Resinar es utilizar, como su nombre lo mismo lo indica, la resina, que se puede utilizar también con un talco como este. Son componentes químicos, lo consiguen en cualquier tienda donde vendan químicos, materiales para maderas o materiales para la tonería y pintura. Ahí pueden conseguir estos dos materiales. Y el catalizador, no lo deben olvidar, ya les voy a explicar cómo funciona todo eso. La diferencia con fibrar está en que no estoy utilizando fibra de vidrio. La fibra de vidrio es como una especie de tela con muchas lanitas, con muchos hilitos de fibra de vidrio. ¿Cuándo se utiliza la fibra de vidrio? Cuando quiero hacer una superficie grande, compacta. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer el baño les voy a enseñar a fibrar porque sé que lo van a querer ver. Hoy solamente vamos a resinar, que es precisamente para rellenar esas juntas que no logran encajar a la perfección, porque bien sea que como yo no son expertos, entonces los cortes quedan algo torcidos, o bien sea porque las piezas lo complican. Entonces, para no alargar más este video, vamos a lo importante. Bueno mis amigos, como les expliqué anteriormente, vamos a necesitar varios materiales. Lo primero que vamos a necesitar son los componentes, los materiales de trabajo. Resina, una botella de estas cuesta en mi país, en Colombia, alrededor de 12.000 pesos. Son unos $4 aproximadamente, tal vez menos. Van a necesitar un catalizador, que es este, yo ya lo tengo aquí servido un poquitico. Este se le va a aplicar después, ya les voy indicando cómo. Vamos a necesitar el talco, ustedes lo piden como talco para fibrar, para fibra de vidrio o para resina, y se los van a vender. Eso tiene un nombre químico, se los voy a averiguar, se los quedo debiendo. Vamos a necesitar un tarro en el cual hacer la mezcla. Vamos a necesitar una serie de espátulas y algo en que revolver. Esto es una tarea como la de masillar, para quienes han masillado vehículos o quienes han aplicado estuco plástico en su casa. Es una tarea muy similar. Vamos a necesitar algo en que alistar la mezcla final. Espátulas, yo tengo estas que ya tienen bastante trabajo, entonces esta pues ha usado catalizador, está bastante empastada, solamente la utilizo para revolver. Esta para limpieza, y como los lugares a los que estamos llegando son tan pequeños, compren espátulas delgadas, pequeñas. Yo no las conseguí, entonces tuve que usar del mismo MDF de 3 milímetros que estoy utilizando para camperizar, algunas piezas que sobraron, y hice mis propias espátulas, y ahora van a ver cómo son deficientes. No me costó nada. De todas formas, tengo una espátula que se la mantengo limpia. Es para los remates. Ya la fibrada o la resinada o la masillada requiere de muchas capas porque queremos que quede casi que perfecto, o si se puede perfecto, entonces vamos a tener que hacer otras capas. Estas las vamos a dejar para el remate, después de haber hecho ya la parte gruesa y digámoslo así que ordinaria.
esa se lija y nos va a dar una superficie mucho más plana, entonces ya rematamos con pequeñas y finas capas. Vamos a hacer la mezcla. En el recipiente que tenemos plástico, yo tengo también una toalla. La toalla es para evitar que el catalizador dañe el MDF o material en el que estamos trabajando, nuestra propia mesa. Vamos a utilizar nuestra botella. Yo voy preparando de a pocos. ¿Por qué? Porque quiero evitar que se me dañe. Entonces voy a utilizar más o menos esta porción de resina. Bueno, veo que he utilizado un poquito más, tal vez la mitad de lo que tenía, aunque mientras escurre va a rellenarse nuevamente. Es importante saber, amigos míos, que la resina la pueden utilizar dependiendo de la superficie que vayan a aplicar, más clara o más espesa. Como los cantos que vamos a arreglar son altos, no queremos goteos, no queremos que la resina escurra, entonces la vamos a preparar bastante espesa, bastante gruesa. Para eso vamos a aplicar bastante polvo y debe quedar la consistencia como la de una masa para hacer buñuelos o algo por el estilo. Entonces vamos a aplicar una porción generosa de talco. Esto es algo de ir midiendo. Echamos poco, miramos qué consistencia tiene y luego echamos más. Bueno, les voy a mostrar que la consistencia es más bien clara. Si la aplicamos así, va a escurrir y va a manchar nuestro piso y muebles. Debemos dejarla más espesa, de modo que no se escurra. Miren esta consistencia, es muy distinta. Ya comienza a parecerse una masa, como la de los buñuelos, como la de la, pan de bonos y esto. Solo que es de color verde y no es nada apetitoso. Obsérvenlo ustedes mismos. La mezcla ya no escurre, se sostiene. Y es lo que queremos para que se quede en esos lugares sin que se caiga de su lugar. ¿Se puede dejar más espesa? Sí, claro, si la necesita más espesa, se puede dejar más espesa. ¿Se puede dejar más clara? Claro que se puede dejar más clara. Incluso, si necesita utilizarla en superficies planas con la fibra de vidrio o solita, puede utilizarla pura. No tiene que utilizarla con talco. Simplemente pone la fibra de vidrio o la tela o la madera, aplica la resina catalizada, que ya le voy a enseñar cómo se cataliza, y la deja secar. Miren que es muy difícil que se caiga, y eso que está hecha un hilo. Cuando esté hecha un grumito, va a ser menos gruesa. Bueno, vamos a la segunda parte. La segunda parte es catalizar la mezcla. ¿Para qué la catalizamos? Para que tenga un secado rápido. Es decir, que no tengamos que esperar ni 2 ni 3 horas a que ya se quede allí, sino va a ser cuestión de minutos. Tengan en cuenta que una vez que le apliquen el catalizador, tienen apenas unos minutos para esparcirla, porque si se demoran, la mezcla se va a endurecer aquí en esta tabla y se les va a perder. Vean lo importante que es la toallita. Ya empezó a caer aquí residuos y es importante para que no se nos dañen las superficies en las que estamos trabajando. Vamos a echar aquí una parte de la mezcla, solo una parte, es mejor trabajarla de a pocos, y vamos a abrir un hueco en la mitad, como cuando se mezcla cemento o masito. A una porción de estas le vamos a echar 10 gotas de catalizador. Matemáticamente, según me lo explicaron quienes venden estos productos, es el 2%. Echamos 10 gotas. Yo uso un gotero y ya más o menos tengo la medida de cuánto le, porque ya he usado mucha. Ya empezamos a untarnos. Este es el momento de empezar a usar los guantes. Y listo, amigos, tenemos la mezcla. Ahora vamos a pasar a utilizarla, a untarla en su respectivo lugar. Recuerden que a partir de este instante tenemos un promedio de 5 a 10 minutos antes de que la mezcla se endurezca por completo. Entonces vamos a empezar a tomar pequeñas porciones.
en la punta de nuestra paletica, de nuestra espátula, y lo vamos a aplicar en esos rincones a los que queremos llegar. Y observen cómo ella se queda allá arriba. Ella no se empieza a regar. Si la hubiéramos dejado más clarita, tendríamos un chorro completo que hubiera sido muy difícil de controlar. Vamos a aplicar pequeños grumos con la intención de hacer cada vez más delgada, más delgado el hueco. Y vamos retirando el exceso. Esto se va a secar en unos 10 minutos, entonces más o menos en unos 10 minutos pasaremos otra capa que nos permita llegar más a fondo. Como yo lo veo, aún así me alcanzó a quedar un poco blanda, la quiero más dura. Ahorita tendré que echarle un poco más de talco. Como les dije, esto se trata de irla probando, de irla midiendo y tratar de que no quede muy salida, porque si queda salida, el proceso de lijado va a ser más complejo. Todos estos bordes queremos lijarlos después, entonces vamos a aprovechar y le echamos los residuos que nos queden. Y vamos a continuar. Hay que darse prisa, amigos, como les digo, en cuestión de 5 minutos esta pasta ya será muy dura y difícil de aplicar. En unos días que tengamos completamente seca nuestra mezcla, lijaremos, masillaremos pequeños huecos, baches, pequeñas imperfecciones que nos hayan quedado, y no se notará la diferencia de lo que es madera a donde comienza el techo. Todo parecerá una pieza única, y es lo que queremos, que se vea como de fábrica. Hay un momento de esta mezcla en el que el endurecimiento es ultra rápido, más o menos a los 5 minutos. Ella ahorita se está endureciendo lentamente, pero cuando ya empiezan a sentir que está dura, hay que aplicarla muy muy rápido, porque está a pocos segundos de dañarse la mezcla. Ya lo que no aplicaron es inaplicable. Bueno, amigos, y lo hemos logrado, hemos gastado absolutamente todo el material sin que se nos dañe ni una sola parte. Vamos a aplicar esto aquí, que ya debe estar medio grita. Y eso es todo, amigos. Lo que sigue ahora es esperar a que esto seque. Una vez seque, que será en cuestión de una hora, estará muy muy duro, muy muy seco. Aunque yo lo prefiero dejar de un día para otro. Este lo apliqué ayer, este lo estamos aplicando hoy. Aplicaremos una segunda capa, porque ya cuando se medio endurezca, una segunda capa para que queden tapados huecos que están haciendo falta. Y lo vamos a lijar mínimo 24 horas después. Yo no voy a lijar muy pronto, creo que lijaré el sábado o el domingo, apenas es martes. Entonces va a estar bastante dura, lista para el lijado. Pero si ustedes van a lijar pronto, entonces les recomiendo esperar mínimo 24 horas. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Que si necesitan resinar partes de su camper, de su vivienda o de su vehículo, ya saben cómo utilizar la resina. Recuerden que esto no es fibrado, es resinado. Y si quieren aprender a fibrar, no se pierdan el video de cuando hagamos el baño, que ahí sí vamos a usar fibra de vidrio. Me despido de ustedes. Somos Ángel y Jessy de Vamos por el Mundo. Nos vemos en un próximo video.